Bienvenidos! Welcome to the Learn Spanish con Salsa podcast, the show for Spanish learners that love music, travel, and culture. Close your grammar textbooks, shut down the language apps, and open your ears to how Spanish is spoken in the real world. Let us show you how to go from beginner to bilingual. Here is your host, certified language coach, Tamara Mari. Hola, oyentes. Bienvenidos al episodio 65. Welcome to episode 65 of the Learn Spanish con Salsa podcast. In this episode, we'll explore the differences between how Spanish is spoken in Spain versus how it's spoken in Latin America. We're going to listen to a conversation between Carlos, who's from Colombia, and Xavi, who lives in Barcelona. You'll hear Carlos and Xavi explain how certain Spanish letters are pronounced differently in Europe and the Americas. They'll also discuss some slang that doesn't quite translate from Spain to Colombia. This lesson comes from our sponsor, Yabla, a language learning website with a library of thousands of videos with full transcripts in Spanish and English translations. Yabla is also the only place you'll find Scribe, an innovative game that helps you improve your Spanish listening comprehension skills. So to get the full transcript of this conversation, go to yabla.com/salsa and click on the link to start your 15-day free trial of Yabla. That's yabla.com/salsa, S-A-L-S-A, and you'll be able to get a 15-day free trial and get the transcript of the conversation in today's episode. So now let's listen to the conversation with Carlos and Xavi. Hola, amigas y amigos de Yabla. Los saludo desde Barcelona, España. A mi lado tengo a mi amigo Xavi, que es un chico español. Hola, Xavi, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Quiero hacerle unas preguntas a Xavi para que lo conozcan un poco. Además, quiero invitarlos a que pongan atención al modo en el cual hablamos para que puedan entender las diferencias de pronunciación que existen entre el español de España y el español de Colombia. Entonces, Xavi, si te parece, quiero hacerte estas preguntas para que nuestras amigas y amigos de Yabla te conozcan un poco, ¿ok? Entonces, primera pregunta es, ¿de dónde eres? ¿Dónde naciste? Yo soy de Barcelona, nací aquí y he vivido toda mi vida aquí, excepto 3 años que estuve viviendo en Alemania. Ah, qué interesante. ¿En dónde viviste en Alemania? En una ciudad pequeña que se llama Karlsruhe, que está cerca de Stuttgart. Ok. ¿Y qué estuviste haciendo por allá? Fui de Erasmus a estudiar y luego me quedé haciendo unas prácticas allí. Muy bien. Y cuéntanos un poco, ¿tu familia es de Barcelona también? Sí, sí, mis padres y mis abuelos son todos de Barcelona. Ok. Veo que tienes una camiseta muy bonita y muy reconocida. Quisiera decirte, eres hincha del Barça, me imagino. Sí, sí, soy un gran seguidor del Barcelona. Me gusta mucho, sobre todo de Messi. Para mí es el mejor jugador del mundo. Y también otros jugadores como Piqué o Busquets, que son de aquí. Muy bien. Bueno, Xavi, yo quisiera entonces seguir hablando un poco acerca de las diferencias de pronunciación entre el español de España y el español americano. En todo caso, me gustaría precisar antes que hablar del español americano como una sola cosa es un poco errado, ya que existen muchas diferencias entre los países de América Latina a nivel de pronunciación, el vocabulario y la forma en que las personas interactúan con el interlocutor, usando el tú, el usted o el vos. Sin embargo, y considerando lo anterior, sí existe una diferencia muy marcada entre el español de España y el americano con respecto a la pronunciación de dos letras.
la C y la Z, que en España se pronuncian C y Z. Muy bien. Es por eso que el nombre de tu ciudad, tú lo pronuncias Barcelona. Y en Colombia lo pronunciamos Barcelona. Entonces, para entender esta diferencia un poco mejor, vamos a hacer un ejercicio. Yo voy a decir una serie de frases como lo pronunciamos en Colombia y tú las vas a pronunciar como se dirían en España, ¿ok? Uh-huh. ¿Estás listo? Listo. Entonces comencemos con la primera frase. Xavi nació en la ciudad de Barcelona. Yo nací en la ciudad de Barcelona. Ok. A Cecilia no le gusta cocinar. A Cecilia no le gusta cocinar. Muy bien. César me regaló unas cervezas alemanas. César me regaló unas cervezas alemanas. Ok. Me encanta comer cereal con yogur de cerezas. Me encanta comer cereal con yogur de cerezas. Ok. Otra más. Esa canción me llegó al corazón. Esta canción me llegó al corazón. Ok. Y la última, otro más. El señor que estaba cerca de Juan encendió un cigarrillo. El señor que estaba cerca de Juan encendió un cigarrillo. Muy bien. Bueno, espero que este ejercicio les haya servido para notar la diferencia de pronunciación con respecto a las letras C y Z, que en España se dicen C y Z. Muy bien. Entonces, espero que nos acompañen con Xavi porque vamos a hablar más de su vida y a descubrir más cosas interesantes sobre las diferencias que existen entre el español de España y el de Colombia. Xavi, dime una cosa, ¿tienes hermanos o hermanas? Sí, tengo una hermana más pequeña que tiene 3 años menos. Ok. ¿Y eres casado o soltero? Estoy casado con una mujer italiana de Nápoles. Wow, muy bien. Xavi, ¿y a qué te dedicas aquí en Barcelona? ¿Qué haces? Trabajo para una empresa francesa de electrónica en el servicio técnico. Ok. ¿Te gusta tu trabajo? Sí, me gusta mucho. Tiene sus cosas buenas y alguna mala, pero estoy contento con el trabajo. Ok. Xavi, ¿y qué es lo que más te gusta de Barcelona? Me gusta que es una ciudad con mar, que se puede ir a la playa con buen tiempo y que tiene prácticamente todos los servicios que necesitamos de colegios, universidades, hospitales, muchos conciertos. Sí, es muy bonita. Gracias. Y cuéntanos, ¿piensas vivir aquí más tiempo o piensas irte a algún... ¿Has considerado irte a otro sitio a vivir? Estuve un tiempo viviendo en Alemania y yo creo que ya ahora me quiero quedar a vivir ya en Barcelona. Ok. Y Xavi, ¿cuál es la zona preferida tuya de Barcelona? Para mí, Montjuïc es muy guay. Es un monte que está al lado de la ciudad, que tiene muchos parques para pasear, muchas zonas verdes, un castillo en la parte de arriba que se ve toda la ciudad de Barcelona y me gusta mucho ir por allí a pasear. Ah, muy bien. Tú has usado una palabra que nosotros no utilizamos en Colombia, la palabra guay. ¿Qué significa guay? Guay es bueno, chulo, divertido. Ok. En Colombia nosotros diríamos chévere o bacano. ¿Conocías esas palabras? No las había escuchado. Y es que hay muchas diferencias entre la forma en que ustedes hablan el español y la forma en que nosotros hablamos el español. De hecho, podemos empezar diciendo que en España no se utiliza ustedes, sino vosotros. Vosotros. Así que vamos a hacer un pequeño ejercicio para que nuestras amigas y amigos
entiendan un poco esta diferencia, ¿ok? Yo voy a decir unas frases y utilizando ustedes y tú vas a decir la misma frase utilizando vosotros, ¿ok? Entonces comenzamos con la primera frase. Ustedes son muy amables. Vosotros sois muy amables. ¿Quieren aprender español? ¿Queréis aprender español? ¿Les gusta leer? ¿Os gusta leer? ¿A ustedes les gusta bailar? ¿A vosotros os gusta bailar? Realmente esta es una diferencia notable, ¿no? Entre el español de España y el español de Colombia. I hope you enjoyed that conversation and that, more importantly, you learned something new about how Spanish is spoken in Latin America versus Spain. One of the main things that stands out to me is the pronunciation of the letter Z and C, so the Z and C. So you'll notice in Spain, if you listen to Xavi, he pronounced it more like a th sound. So he would say conoces, you know, so it sounds a little bit like a lisp, some people say, but it's just a difference in the accent. So that's a dead giveaway. If you're talking to someone and you hear sort of that th sound, then you know 9 times out of 10, you're talking to a Spanish speaker from Spain. Okay, so no te olvides, if you want to get the full transcript of this conversation, go to yabla.com/salsa, that's yabla.com/salsa, and click on the link to start your 15-day free trial of Yabla. I'll also include a direct link to the lessons with Carlos and Xavi on the show notes page at learnspanishconsalsa.com/65. Como siempre, as always, I hope something you learned today has helped you get one step closer from Spanish beginner to bilingual. Hasta la próxima. Thank you for listening to the Learn Spanish con Salsa podcast at learnspanishconsalsa.com.